encontramos aquí hará una hora en los predios de la oficina del representante Mario Díaz-Balart. Los Rocky, un grupo de cubanos exiliados. Estamos esperando que vengan los muleros y hasta ahora no han hecho acto de presencia. Libertad para Cuba. No han hecho acto de presencia, sin embargo vamos a permanecer un tiempo más aquí a ver qué sucede. De todas formas nosotros estuvimos, le aceptamos el reto. Este es el famoso 8669, que es donde han radicado por siempre las oficinas de los Díaz-Balart. Ahora es de Mario, anteriormente fue de Lincoln. Y aquí nos encontramos en este espacioso lugar del Doral, donde están las oficinas. Pero es que ese tú es que está allí porque sabía que había gente. ¿Sí? Sí. Pero es que se por ahí vienen los catalanes, los catalanes, los papelitos. ¿Con el favor o sin el favor? Liliana. Mi nombre es Tony García. De Miami. We're here to support the amendment of our representative Mario Díaz-Balart in favor of stopping Obama didn't believe that that policy was correct because it just helped a few people. It's the same thing that happens down in South Africa with the apartheid. This country will not apply the no invasion policy. We believe that we should apply the same policy. Hey, Paulie. Exactly. Aquí tenemos a Ileana Curra, una formidable cubana, luchadora anticomunista que estuvo presa, que está aquí con su retoñito. La mujer del coronel. Ileana, hay una cosa interesante. La política de esta gente es que Díaz-Balart y los demás representantes lo que están haciendo política con esta medida que quieren, porque ya no es solamente David Rivera pidiendo la ley de ajuste cubano, Ileana Ross, etcétera. Pero es que Chaviano y ellos nada más que se preocupan del 40% de la población cubana y el resto, los 60%, a ellos no les interesa. Por tanto, lo de ellos no es un problema de derechos humanos ni de justicia, sino un problema de agenda política también. ¿Qué tienes que decir, Liliana? Para empezar, es un problema político porque ellos son políticos, son congresistas elegidos por el pueblo, son políticos. Muy bueno. Tienen el derecho de hacer por Cuba porque son cubanos. Yo creo que la medida que están pidiendo son también de ahora a Mario Díaz-Balart de retener los viajes a Cuba y llevarlos al tiempo de Bush de 3 años. Yo creo que está correcto porque realmente lo que está pasando es un ingreso enorme de dinero para el régimen, que lo está utilizando para la represión y lo va a seguir utilizando para la represión porque siguen los presos, siguen las mujeres pateadas en las calles, siguen los presos, los opositores golpeados, y de hecho retirar ingresos a la dictadura creo que es lo que tenemos.
ser todos los cubanos apoyar a Mario Díaz-Balart. Liliana, ellos plantean de que con el 40% de la población ya ellos están reivindicando al pueblo de Cuba. No sé si siquiera llega al 40%, porque okay. La gran mayoría de los cubanos que están en la isla no tienen familiares aquí. Exacto. Para empezar, la mayoría de la población cubana de la raza negra no tiene familia aquí prácticamente. Así que, mayoritariamente el cubano se queda fuera de cualquier ayuda porque no son todos los que tienen familia. Sin embargo, Mario Díaz-Balart y los demás congresistas lo que están planteando es la liberación total del pueblo de Cuba con medidas como esta, ¿no? ¿Qué tú tienes que opinar sobre...? Es que el problema de Cuba no es enviar un paquetico ni ir a ver a la familia para ir a Varadero y comerse un lechón. El problema de Cuba es la libertad que debe tener los 11 millones de cubanos para que todos sean libres y puedan tener con su esfuerzo y con su trabajo lo que tenemos aquí nosotros en el exilio, que somos libres. Para concluir, una pregunta, Liliana. Mira, hace 52 años, en el punto cero, la familia Castros ha vivido opíparamente carne de búfalo, quesos holandeses, buenos vinos, después ir a hacer la digestión a los jardines preciosos que tienen, fumarse un tabaco, mientras el pueblo cubano, tú sabes cómo vive. ¿No te llenan de indignación eso? Por supuesto que es indignante, y es indignante que el pueblo de Cuba siga sometido y que gentes de aquí del exilio sean todavía capaces de apoyar esa dictadura con su viaje a Cuba y con su envío de remesa, que a la larga mucho para negociar ellos mismos y los viajecitos son de placer. ¿Tú tienes fe en que muchos disidentes en Cuba rechacen esta medida activa de este hombre, de Chaviano? ¿Tú sabes algunos ya que han hecho o todavía no han hecho declaración? No, no lo he visto, pero estoy segura que algunos, por ejemplo, no sé ese tipo de cosas, hay muchos opositores valientes que dentro de Cuba, que son opositores de ventana. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti.